¿Qué tal, amigos? Ya como último recurso, porque está contra las cuerdas, como se dice en Vox, Pedro Castillo y su gobierno han apelado a la Carta Democrática Interamericana, enviando un oficio a la Organización de Estados Americanos para que, en aplicación de los artículos 17 y 18 de dicho instrumento, se apersone una delegación de la OEA al Perú para contribuir a salvar a este gobierno de lo que ellos llaman un golpe de Estado. Esto ya es el atrevimiento máximo. Esto refleja de lo que es capaz Castillo y lo que son capaces quienes lo acompañan. Por supuesto, el cerebro de este asunto es Rodríguez Cuadros, que renunció a ser el representante de Perú en Naciones Unidas, luego se volteó, miró y dijo: me conviene estar al lado de Castillo en Naciones Unidas, regresó al entorno de Castillo. Y ahora evidentemente está dirigiendo la política exterior del Perú desde Nueva York, según parece. ¿Por qué? Porque él es uno de los que contribuyó a la redacción de la llamada Carta Democrática cuando fue ministro de Relaciones Exteriores hace ya bastantes años. Entonces, ¿el tema cuál es? Aquí no se está atentando contra la democracia. Lo que está haciendo el Perú a través de la Fiscalía de la Nación, las denuncias de quienes defendemos la democracia de la corrupción y la ignorancia, es poner en su sitio a un gobierno que en la frase clara y en la denuncia transparente de la Fiscalía de la Nación está encabezado por Pedro Castillo y que se ha convertido en una organización criminal. Sin embargo, parece que el Consejo Permanente de la OEA, donde hay representantes de varios países manejados por comunistas o marxistas o caviares, estaría a punto de aceptar el pedido de Castillo para enviar una delegación al Perú e investigar qué pasa con nuestra democracia. Y la pregunta es, ¿por qué no están permanentemente ocupándose de Venezuela o de Nicaragua, donde Ortega metió presos a los 16 candidatos presidenciales que se le oponían para que pudiera ser reelecto? ¿Por qué no se ocupan de los lugares donde realmente hay peligro de que se caiga la democracia? En cambio, aquí en el Perú el peligro está encarnado no por el gobierno que denuncia que hay un peligro de golpe de Estado, ¿no? Según ellos, ¿no? Ellos no son los responsables. Los responsables de ese peligro de golpe de Estado somos los que estamos en contra de este gobierno corrupto e ignorante, quienes en el Congreso están propiciando una vacancia indispensable para que el Perú no se termine de hundir. La fiscal de la Nación y las demás instituciones que se han puesto en alerta por esta situación. Una vergüenza, una vez más, lo que hace Pedro Castillo, y hay que decirlo con todas sus letras, y los mafiosos que lo acompañan.